mi labor va un poco enfocada para el tema de la cuestión de disciplina deportiva, en dos facetas, ¿no? Por un lado, la faceta de preparación física y pautas alimenticias, que eso lo llevaré un poco de la mano de Fernando, el preparador físico del primer equipo, lo vamos a trabajar juntos los dos, de manera que, bueno, todos los futbolistas, lógicamente, tienen que tener unos parámetros mínimos de peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa. Tienen que cumplir una serie de pautas alimenticias, porque no se le puede seguir como un profesional, pero casi. Y al mismo tiempo hemos redactado un reglamento de régimen interno para todas las categorías de base, de manera que los futbolistas de la Escira Club de Fútbol tienen que ser futbolistas dentro y fuera del estadio. Representan a la institución en cualquier sitio en el que se encuentren, y esa es una labor que tenemos que inculcarles todos. Tenemos que también un poco ser educadores deportivos, tenemos que influir en que vayan bien en los estudios, un poco que la Escira sea un club grande en todos los sentidos. Tiempo, quizás, que este levante poquita gente de las playas, pero que yo creo incluso que se nos van a presentar algunos más, ¿eh? Porque habrá gente, me imagino, de vacaciones, ya es época de vacaciones y los hijos estarán con los padres por ahí, pero yo espero que incluso se van a presentar un grueso de gente parecido a lo que tenemos aquí ahora mismo. Por eso tampoco, como te decía Alexis, lo de la lista tampoco está muy definido cuando vamos a decir sí o no, porque evidentemente si dentro de una semana se nos presentan 8, 10, 12 futbolistas, pues habrá que verlo también, evidentemente. Una labor muy compleja, ¿verdad? Complicado y desagradable, porque todos vienen con una ilusión grande, todos vienen con la misma ilusión de jugar en la Algeciras y, bueno, todos no se pueden llegar, lógicamente. Te toca bailar un poco con la más fea, pero para eso estamos, para acertar en algunos casos y equivocarnos en otros, evidentemente. Como bien recordaba Miguel Ángel, es una labor integral, ¿no? No solo vais a ver los aspectos futbolísticos, sino que el chaval cumpla también una serie de requisitos para entrar a formar parte de la estructura. Sí, nosotros queremos que los futbolistas que estén aquí, bueno, pues de alguna manera sean chavales ordenados en todos los sentidos, ¿no? Gente deportista, gente que bueno, que el tema escolar, los estudios los lleven bien, gente comprometida, gente que sepa en un momento determinado organizarse, que sean metódicos, porque esto, el fútbol, la gente piensa que solo es entrenar y ya está, bueno, pero hay que compatibilizar un montón de cosas. Un chaval con 15 años pues tendrá su colegio, tendrá su clase particular de inglés, tiene que entrenar, tiene que estudiar, entonces son cosas que no todos están dispuestos a llevar a cabo. Y nosotros lo hemos dicho desde el principio, que es más importante un futbolista de 8 en todos los sentidos, tanto futbolístico como extrafutbolístico, como futbolista de 10, y que luego en el resto de la parcela. Yo soy Luis, vengo del PMD y estoy feliz. Yo soy Abel del PMD y estoy con ilusiones de entrar en este equipo. Yo soy Pablo del PMD y creo que puedo entrar. Y si Mateo del PMD, estoy aquí para ver si me puedes coger. Yo soy Leiva del PMD y estoy muy ilusionado, puede ser como la coge. Yo soy Carlos del PMD y yo creo que me van a coger. Yo soy José del PMD y haré todo lo que pueda para que me cojan. ¿Vosotros veis con opciones de que os cojan o no? Sí, creo que sí. Un bolito profesional. Hecho de feloxilater, ¿eh? Ahora va. ¿Tú qué? ¿Que te van a coger o no? Yo sí. ¿Jugáis todo en el PMD? ¿En el PMD es igual? No, yo no. Yo el coche rayo. Bueno, yo todo, pero están arriba, no lo de la. Aquí venimos ya rato, en verdad. Sin nervios.
¿Y estás nervioso por eso de entrenar aquí en el estadio y demás o no? Bastante bonita, ¿no? Y agradable con los chavales. Y bueno, es un proyecto muy aspirativo y tenemos mucha ilusión, ¿no? Desde el cuerpo técnico hasta la junta directiva, ¿no? Esperemos que todo salga como debe. ¿Contento con la respuesta de los chavales? Sí, muy contento. Y aparte con mucha ilusión vienen. Todo ha sido, bueno, trabajado desde la parte técnica para que esto salga lo mejor posible y la verdad que muy contento, ¿no? Ya está todo organizado y ya solo queda ver a los chavales. Una primera toma de contacto con los chavales por parte de los técnicos, después, bueno, parará otros aspectos que no solo son los futbolísticos y a partir de entonces, pues entre todos hacer una apuesta en común y hacer una elección en el momento más complicado de todos, ¿no? Sí, los entrenadores pues valorarán también su punto de vista, ¿no? Y nosotros tendremos mucho que ver con ellos, ¿no? Y nosotros ya pues pondremos el nuestro, ¿no? Desde la parcela técnica con Adolfo y Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, valoraremos todo para que reúnan las condiciones, tanto táctica, técnica y física, y lógicamente que entre en la disciplina que, bueno, que ya Miguel Ángel te habrá comentado, ¿no? Que es la parcela que hemos ampliado también para que los niños pues puedan estar y formar parte de nuestro club. ¿Cuándo vais a conocer las listas de los, entre comillas, incluidos en el proyecto? Realmente no tenemos es una fecha, digamos, prevista, pero bueno, lo antes posible, ¿no? Para que los chavales pues puedan conocer el tema, pero tendremos que valorarlo entre cuerpo técnico y entrenadores y ya pues llamarlo a ellos en primer lugar, ¿no? A los que han pasado la prueba, ¿no? Y bueno, ya pues hacerlo conocer públicamente.